Lo tenemos en línea, lo tenemos a Elvio Lausirica, es el presidente de Coninagro. Elvio, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, perdón por la demora. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl, y mandarle un saludo a María Castiglione, que la tuve en el curso del CEIDA hace unos años y realmente sigue siendo muy clara en sus Sí. conceptos y en sus explicaciones. Con un Realmente aprendí panorama muy, muy, bastante en este muy. ratito. Sí, con un panorama bastante complicado, Elvio. No sé, ¿cómo analizan ustedes desde Coninagro toda esta situación? Mirá, no muy diferente de lo que planteó recién el economista que habías presentado, que hizo una explicación macroeconómica muy, muy clara. Y a nosotros nos pasa en nuestras explotaciones, en nuestro campo, en nuestras empresas, y a cada uno en su familia. Cuando gastás más de lo que te ingresan, evidentemente vas a tener, a la corta o a la larga, vas a tener un quebranto. Hoy por hoy lo están pagando, toda la sociedad en su conjunto, este despilfarro que ha habido en el gasto público. Ha habido un concepto en el caso del Estado proveedor. El Estado tiene que ser proveedor de educación, de salud, de seguridad, pero justicia, pero un Estado proveedor en lo económico, no. Para eso está toda la actividad económica, en su conjunto. Y vos fíjate que hoy lo está pagando. ¿Quién es el que está hoy pasándola muy mal? Está aquel trabajador que ve que la inflación le come los ingresos que tenía y que todos los ajustes no le alcanzan, y ese es el que está hoy mucho más perjudicado. Así que desde nosotros, desde la producción, lo que vemos es que tenemos que trabajar cada vez con más restricciones, con más condiciones, pero solicitando desde el gremialismo rural, podríamos decir, estamos solicitando justamente esas reglas claras que todos los la sociedad en su conjunto necesita para poder justamente trabajar y por el bienestar de todos los argentinos. Elvio, ¿cómo Sí. le va? Raúl Vázquez, lo saludo, ¿cómo está? Me gustaría, nada, seguramente están estudiando las medidas y demás, pero en principio muchos plantean que estas medidas que se iniciaron ayer con los anuncios son más de lo mismo respecto del campo, ¿no? Que es un dólar soja 1, 2 y 3 y esto es más de lo mismo. ¿Cómo valoran esta situación ustedes? Justamente, es más de lo mismo. Nosotros venimos insistiendo desde Coninagro que esto puede beneficiar a algunos, seguramente que va a haber, en este caso creo, ya hoy salió la resolución, es el dólar maíz, va a beneficiar a algunos productores y en buena hora que lo hagan porque muchos de ellos han visto mermadas sus ingresos por la falta de cosecha, por las inclemencias climáticas, pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a beneficiar a algunos, pero va a perjudicar a muchos, porque no todos vendemos a la exportación. Hay algunos que también venden y vendemos al mercado interno. Entonces están los ganaderos, y me incluyo que soy ganadero, que tengo un lote de novillitos engordándolos, con un maíz mucho más caro, que lo podría vender a mucho mejor precio a la exportación. Entonces esto te genera. Y por el otro lado, nosotros no somos formadores de precio de la carne. No por esto vamos a vender la carne a mayor precio, sino que hay una oferta y una demanda. Así que la conclusión es, beneficia a algunos y perjudica a muchos. Hay un tema, Elvio, que es clave en esta historia, ¿no? ¿Cómo producir, cómo trabajar y tirar para adelante donde el socio bobo que tiene el productor, que es el Estado, que lo único que te pide es impuesto, impuesto, impuesto y impuesto, encima han inventado hasta el anticipo de ganancia? O sea, ¿qué ganancia? Todavía no se ha ni siquiera ha producido nada y ya te están cobrando por lo que eventualmente vas a ganar en algún momento. Es realmente el canto a la locura. Sí, efectivamente, lo venimos planteando desde diciembre del año pasado, cuando
advertíamos que ya no íbamos a tener la cosecha que todos vaticinaban, porque veíamos en nuestros campos que la sequía o el granizo en otros casos o las heladas habían afectado mucho los cultivos. Entonces lo venimos advirtiendo, y una de las cosas que le pedíamos, alivio fiscal y no pagar los anticipos de ganancias, una ganancia que no vamos a tener. El ministro en su momento hizo unos anuncios que justamente junto con la FIP, junto con el Banco Nación, justamente accedían a este alivio fiscal de prorrogar los anticipos de ganancia, pero cuando llegó el momento de implementarse, cuando llegó el momento de que nos pasaron la factura del impuesto, dijimos, estamos en emergencia, no igual pagar. Entonces, nosotros acá observamos que muchas veces el ministro anuncia una cosa y hay estamentos gubernamentales que toman otras medidas. Por ejemplo, el Banco Central, hay un alivio justamente en lo que es las tasas de interés y la apoyatura crediticia, y sin embargo el Banco Central larga una medida en la cual todos los productores de soja tienen un recargo en la tasa. Entonces, ¿cómo se entiende? Lo que acá falta es una decisión política unificada. Elvio, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, hasta siempre. Gracias. Elvio Lausirica, presidente de Coninagro, 11:06. Las noticias en Ecomedios, y arrancamos la segunda hora. Dale.